Amigos de Vamos Deportes, pues un gusto estar con una de las figuras de los Tigres de Quintana Roo, Carlos, el Chispa Gastelum. ¿Cómo estás, Chispa? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, gracias por la entrevista, ¿no? Ya 14 temporadas, 4 campeonatos, más de 1,400 turnos al bat, se dice fácil, pero son muchos años y muchos esfuerzos. Claro, claro, bendito Dios, ¿no?, que me dio la oportunidad, ¿no?, de jugar este deporte que es muy bonito y, como le digo, ya una larga carrera ya en la Liga Mexicana y en la del Pacífico también, ¿no?, pero como le digo, agradecido con Dios que me han mantenido sano y es lo principal, ¿no?, que he logrado lo que tengo ahorita, ¿no? Chispa, Tigres se mantiene año con año, vienen de ser campeones y otra vez, estando en posición de playoffs, ¿cuál es el secreto para que este equipo sea conjuntado y cada año siga igual? Claro, claro, ya nos conocemos de muy pequeños, ¿no? De muy pequeños ha tenido muchos jóvenes en reservas, ¿no?, que se crían de muy pequeña edad y, como le digo, se conjunta un grupo de un principio de pretemporada, ¿no?, que se entrena, se practica fuerte y, como le digo, este es el éxito que ha tenido Tigres todo el tiempo, ¿no?, la unidad, aparte de la directiva, que forma muy buenos conjuntos y es lo principal, ¿no? Hoy, esta serie, un partido muy especial, se dice clásico, la guerra civil, muchos factores para que este partido sea el que la gente espera todo el año. Claro, claro, como digo, la guerra civil, ¿no?, desde que estaban aquí en el Foro Sol, creo, en el Seguro Social, ¿no?, ¿me entiende? Yo soy nuevo en esto, ¿no?, pero ya lo he vivido muy bien, gracias a Dios, y como le digo, eso es muy bonito, ¿no?, que la gente apoye a su equipo, sobre todo, ¿no?, y que le demuestre el ánimo y que apoye siempre a su equipo, sobre todo, ¿no? Todos los partidos Diablos contra Tigres son muy especiales, pero ¿para Chispa hay alguno especial que se acuerde, que él prefiere? No, en verdad yo disfruto el juego, gracias a Dios, ¿no? Lo disfruto de que empiece el terreno de juego ahí. Todo el tiempo entrego al 100%, ayudo a mi equipo en lo que se pueda, ¿no? Si es bateando o agarrando la rola que debo agarrar a completar una jugada. Y es muy importante eso, ¿no? Ayudar al equipo para que salga adelante, ¿no? Ya por último, Chispa, ¿qué mensaje hay para toda esta gente que viene con banderas, que a lo mejor no conoce Cancún, no conoce el estadio allá, pero cada que ustedes vienen se desvive en gritos? ¿Qué se le dice? No, pues agradecido con ellos, ¿no? Como le digo, a veces a uno se le enchina la piel, ¿no?, de los gritos que dan, ¿no? Y como le digo, muy bien para ellos, que disfruten este juego, ¿no? Chispa, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Gracias a usted. Si quieren ver más entrevistas exclusivas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Vamos Deportes, y conozcan de cerca a los mejores atletas del momento.